Hola, muy buenas noches Hola, ¿qué tal? a todos los que nos siguen a través de esta página. Estamos ya comenzando el pequeño recital desde casa, un paseo por la zarzuela, que esperamos sea de su agrado. Y tenemos el día de hoy unos grandes invitados que en un momento más los vamos a presentar. Y en esta ocasión quisimos hacer un programa dedicado a la zarzuela, precisamente por ser el mes de la hispanidad. Ves que estamos festejando a la raza, al idioma también que nos une como latinoamericanos, y en este caso también que tiene que ver Hispanoamericanos, con ¿no? También, hispanoamericano, claro. con España justamente. Claro que sí, algo nos tiene que unir y en este caso no solamente es el idioma, sino también la música. Y bueno, tenemos el día de hoy como invitados a la soprano Ana María Hidalgo y al barítono Ulises Fuentes, que en un momento más van a hacer su presentación también, Claro que para que los sí. conozcan, para que escuchen también sus voces. Son grandiosos, también tienen ya una amplia experiencia dentro de la zarzuela, así que en un Oh, momento sí. lo van a confirmar. Oh, sí. Y espero que les guste muchísimo este programa. La verdad, lo hicimos con muchísimo cariño. Es una del. Creo que la zarzuela es algo de lo que más me gusta. No conozco mucho, la verdad, no conozco mucho. Hay gente que conoce muchísimo más de zarzuela. Tomó un curso en CIBAM, no conoce nada. Bueno, tomé un curso por acá. Con el mero mero de la De la zarzuela, o zarzuela en sea, México. no sabe nada. Pero aún así creo que todos los días se aprende un poco más, la verdad. Todos los días se aprende y a mí me encanta la zarzuela. La zarzuela ha sido parte de mi vida musical desde que nací, creo, desde que era una niña. ¿Sabes por qué? Porque a mi mamá, no sé mi mamá de dónde aprendió zarzuela, entonces era escucharla cantar. Mi mamá era una gran cantante, ¿no? Aunque nunca se dedicó profesionalmente a eso, era una gran cantante. Y nos cantaba desde, lleve usted, nardos caballero. Y se ponía a cantar. Entonces, y también le gustaba mucho llevarnos a los corrales de comedia, ¿no? Y sobre todo cuando ponían zarzuela, ya, aunque sea en el teatro principal, ya saben, así que llegaba alguna compañía cantando, nos llevaba, ¿no? No importaba si fuera mala, buena, maletísima, no importaba. A ella le encantaba la zarzuela. Y creo que lo tenemos muy metido nosotros en el corazón la zarzuela. A mí me encanta. Oye, qué bueno. ¿Tú de dónde conociste la zarzuela? Pues yo, hasta el conservatorio, Con la maestra precisamente con Lupita, la maestra ¿no? Guadalupe Valls, ahí en el Claro. Conservatorio del Estado de Puebla, fue que comencé a cantar algunas piezas. Y de hecho, una de las piezas que van a cantar nuestros invitados es un dueto de la zarzuela La de La Revoltosa. Revoltosa. El dueto de Felipe y Maripa fue el primero que vi, de hecho, con una cantante de aquí de Puebla también. Claro, o sea, y bueno, esta Maravilloso. maestra que coincidimos de maestra, ¿verdad? No nos Sí. conocíamos, bueno, algo, No, no para por nada. ahí. A ella le encantaba la zarzuela y también una de las romanzas que se van a interpretar, ella tenía una copia por ahí viejísima y pues no sé, me dijo, cántala, le saqué copias y resulta que hasta en el YouTube solamente existen dos grabaciones de esa zarzuela. Una versión de 1902 y la mía de hace 4 o 5 años que apenas estaba yo comenzando por ahí, Pues ¿no? yo creo que vale mucho la pena rescatar estas zarzuelas y cantarlas Claro, también. porque tienen mucha historia. ¿Tú sabes de dónde comienza todo este género que es la zarzuela? Ilústrame, maestra. Le ilustro, maestro. Bueno, yo no sé mucho, pero la zarzuela comienza, digamos, en los palacios de casa, por así decirlo, ¿no? Y precisamente zarzuela era un lugar donde se dan las zarzas, ¿no? Ah, Es el claro. lugar donde se dan las zarzas y ahí había un palacio. Entonces, digamos que Vela, como siempre Vela, interrumpiendo a mi gran discurso. Entonces, como ahí llegaban después de casar, pues los grandes reyes, la nobleza, ta, ta, ta. Entonces buscaban, pues, cómo entretenerse, ¿no? Y antes, pues, no había televisión u otra cosa, Internet. internet, ¿no? Entonces comenzaron a hacerse este tipo de puestas en escena, que no solamente es música, ¿no? Alguna bastante difícil de cantar, no, sino que también incluye teatro y danza y artes plásticas, porque se comenzaron a hacer unos, enor escenografía enorme, ¿no? Que
que también era parte del teatro. Y es una gran preparación la que tiene que hacerse para hacer zarzuela. O sea, claro, un cantante no solo debe cantar. No. Sino, o sea, que realmente es una preparación física, preparación en cuanto a lo expresivo. Es decir, es una gran preparación, no es solamente llegar y cantar porque sí. Y además, como ustedes van a ver, o sea, hay zarzuelas que son dramáticas, melodramáticas, pero también hay cómicas, ¿no? Y como vamos a hablar en un ratito sobre un poquito la zarzuela cómica que se hizo sobre todo un poco para burlarse de ciertas cosas que sucedían en España en ese tiempo, ¿no? En el tiempo en que pasó cada una de ellas, ¿no? Pues precisamente una de estas zarzuelas es la que voy a tener el gusto de compartir una pieza de esta zarzuela, que es La Gran Vía. Ajá. ¡Oh, La Gran Vía! Que, pues yo creo que tienes información sobre eso, ¿verdad? Bueno, que es precisamente una calle que inauguraron en siglo pasado. Claro, o sea, La Gran Vía es una gran calle que se hizo después de ciertas remodelaciones a Madrid, ¿no? Pero ¿qué pasó con estas remodelaciones? Pues que tiraron monumentos, tiraron fuentes, cerraron callejuelas que eran muy emblemáticas de Madrid. Entonces, todas las calles salen a hacer huelga, salen a una manifestación para decir, hey, nosotros somos las calles de Madrid, ¿no? Ya estamos presentes. Y no solamente eso, bueno, eso fue de principio, pero después digamos que de ser una zarzuela se convirtió un poco en teatro de revista La Gran Vía, en donde se tocaban temas sociales, temas políticos, se reían de los políticos, se reían del rey, de lo que sucedía en ese momento. Entonces, era muy cambiante esta zarzuela. Dependiendo de lo que sucedía, iban cambiando los textos que se iban hablando, ¿no? Dependiendo de lo que iba pasando. Pero digamos que el personaje principal de esta zarzuela es un caballero. Y el caballero tiene una calle. Así es. Tiene una calle en Madrid, ¿te acuerdas? Sí, que la visitamos hace tiempo también. Entonces, este es el vals del Caballero de Gracia, maestro. Maestra, muchas gracias por su presentación. La que no sabía nada de zarzuela. No sé nada. Bueno, pues voy a tener el gusto de cantarles esta pieza del vals del Caballero de Gracia, de la zarzuela La Gran Vía. Es de los compositores Federico Chueca y Joaquín Valverde. Fue estrenada en 1886. Ahí va. Caballero de gracia me llaman, y efectivamente soy así, pues sabido es que a mí me conoce por sus amoríos todo Madrid. Es verdad que estoy un poco antiguo, pero que poniéndome mi frac, soy un tipo gentil de carácter jovial, aquí en mi mala sociedad. Yo soy el caballero que con más finura baila en los salones con milfón, y las niñas se dislocan por quererme hacer tilín. Yo soy el caballero que con más finura baila en los salones con milfón, y las niñas se dislocan por quererme hacer tilín. Yo sé cantar la norma, yo canto hasta el Blas, canto el Ave María que ya no cabe más. Mi fa sol re mi la sol fa si do re si do la si sol mi do re si do fa sol mi fa. Sol, do, la, sol, mi, do, la, re, do. Yo soy el caballero que con más finura baila en los salones con mil fo. Y las niñas se dislocan por quererme hacer tilín. Caballero de gracia me llaman, y efectivamente soy así, pues sabido es que a mí me conoce por mis amoríos todo Madrid.
Es verdad que estoy un poco antiguo, pero que poniéndome mi frac, soy un tipo gentil de carácter jovial, a quien mima la sociedad. Soy un milord, soy un dandy, muy querido de la sociedad, la nata y flor de lo gentil. Soy un milord, soy un dandy, muy querido de la sociedad, la nata y flor de lo gentil, la nata y flor de lo gentil, la nata y flor de lo gentil. ¡Bravo! ¡Bravo! Aplausos virtuales, gracias. A continuación, la maestra. ¡Bravo! Bueno, espérate, ah, no perdón, te vayas. ¿Cómo? Okay. Aquí es así como esos cuentos, ¿no? De que está el maestro y... No, ¿qué pasó? Sí, sí, sí. No, bueno, la siguiente romanza que me toca interpretar a mí es de la canción del olvido, ¿tú crees? A mí me encanta esta zarzuela porque aquí el muchacho... cree que es aquí, ¿no? Que todas están aquí por él. Uh-huh. Pero se va a encontrar con una mujer que lo va a enamorar. Y al mismo tiempo le va a hacer sufrir su suerte. Y eso es lo más bonito. Inevitable. La canción del olvido. Esta sí la pueden encontrar en YouTube. Y ahí está una versión muy bonita. Muy, muy bonita. Como si fuera una película. O sea, es una película, ajá, ¿no? Está toda ambientada y todo eso. Está muy, muy bonita. Y de verdad, sería una cuestión de que se fueran y se metieran al YouTube a buscar todas estas zarzuelas. Hay muchas que están completas para que escuchen ustedes la maravilla y los escenarios y todo eso que son fabulosos, ¿no? Bueno, pues adelante, maestra. ¡Claro que sí! ¡Ay, me toca cantar! Les voy a cantar Marinela, que es del maestro Serrano. Gracias, maestro. Marinela, marinela, con su triste cantinela, se consuela de su olvido maldecido, marinela. Un sueño encantador. El aire murmura al oído dulces cantores que nuestros labios ha sorprendido en noches lejanas de amor. Cantores de tiempos mejores, cuidado. Estamos en casa, perdón. Ah, claro que sí. Por eso este es un recital desde casa y eso es lo que nos agrada, recibirlos en nuestro hogar. Y bueno, así como vamos a recibir en este momento ya a nuestros grandes invitados de lujo,
tenemos el gusto de que hayan aceptado nuestra invitación. Vamos a presentarles a la maestra Ana María Hidalgo, uh-huh, y a Ulises Fuentes. Ana María, que es soprano, y a Ulises, que es barítono. Nos van a hacer su presentación, van a platicarnos también un poquito de su experiencia en la zarzuela. Pues adelante, maestros. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola a todos, yo soy Ana María Hidalgo y es un placer estar aquí con vosotros este mini concierto que vamos a ofreceros junto con Dulce en su espacio. Y bueno, nos ha pedido que hablemos un poquito de nuestra trayectoria en la zarzuela y yo voy a hablar de lo que me corresponde a mí. Bueno, yo empecé muy jovencita, cuando llegué a Madrid, yo soy de Salamanca, de otra ciudad, y cuando llegué a Madrid, pues a los 23 años empecé a entrar en las compañías pequeñitas de zarzuela, porque allí pues hay muchas compañías chiquititas que trabajan tanto en la ciudad haciendo pues temporadas, como en los pueblitos haciendo las obras de zarzuela. Y allí pues empecé de corista, como hay que empezar desde abajo, de corista, me iban arrastrando por los sitios, le decía a los compañeros, no me sé nada de la zarzuela, irme llevando, y me iban empujando por el escenario para ubicarme. Y de poquito a poquito fui escalando, evidentemente pues porque pues iba estudiando el canto, iba mejorando, hasta que llegué a ser solista de zarzuela en las compañías. Pues he llegado a interpretar, ¿qué te voy a decir? Pues la Rosaura de Gavilanes, he interpretado... ¿Qué he interpretado, Luis? Es que se me olvida. Por muchas cosas. ¡Hala! Y bueno, nada, mi nombre es Ulises Fuentes, yo soy mexicano, y yo llegué, y, bueno, estuve muchos años en España, y digo, para los que no nos conocen, pues... Y yo creo que la historia es la misma. Empezamos todos desde abajo, empezamos con coros y todo esto. Y luego ya va uno subiendo poco a poco. Y bueno, ha sido una gran experiencia abordar la zarzuela porque no es nada fácil. De hecho, sobre todo, pues por el texto. Sí. Siendo extranjero, esa era una de las ventajas en cuanto uno se pone a estudiar. Yo me acuerdo de algunos compañeros de otros países que pues era un poquito complicado el texto. Pero, pues nos ha dado muchas satisfacciones, han sido grandes títulos, muchos años, muchos amigos, sobre todo la gente con la que nos quedamos. Y un gran aprendizaje escénico, porque como bien dice Ulises, la zarzuela sobre todo hay mucho texto, entonces sobre todo hay que ser muy actor, no vale con ser cantante, hay que tener, la dificultad de la zarzuela es que hay que ser todo. Y encima cantar, pero bien. Muy bien, amigos, pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y bueno, nos veremos para la próxima. Un abrazo a todos, muchas gracias. Hasta luego. Pues maestros, muchas gracias Bravo. Por estar con nosotros, muchas gracias. Y bueno, en un momento más vamos a tener su presencia ya cantando para todos ustedes. Mientras tanto, pues voy a tener el gusto de continuar con otra pieza de zarzuela. En este caso se trata de la Jota de Perico, de la zarzuela El Guitarrico. Y es que una de las cosas que tiene la zarzuela es el exponenciar o hacer evidente la música española, ¿no? Entonces, pues hay jotas, hay valses españoles, hay muchas cosas que se conjugan para hacer este tipo de romanzas tan sabrosas y que al mismo tiempo son bastante difíciles. Y hay una preparación, como bien decías, ¿no? Así es. Y aparte, digamos que lo que nos va a narrar la zarzuela no solamente son temas triviales o de amor, ¿no? Bueno, sí, la mayoría son de amor. Y hay unos muy dramáticos y otros que acaban bien, ¿no? Pero también lo interesante de la zarzuela es que va a descubrir otros lugares, ¿no? Entonces, hay zarzuela que está representada en Aragón, otra en Salamanca, otra en Valencia, o sea, trata de que toda España se vea inmiscuida en este género. Qué bonito. Oye, ¿no? Sí, es muy interesante toda la historia de la zarzuela. Claro que sí, mi maestro, es bien bonita. Bueno, pues ahora sí vamos a continuar con esta Adelante, pieza. Maestro. Muchas gracias, maestro, por su presentación. Ah, gracias. Saludos a todos los que nos están ya viendo en este momento, ahorita menciono algunos. Voy a continuar con esta pieza. Como les comentaba, es de la Jota de Perico, de la zarzuela El Guitarrico. El compositor es Agustín Pérez Soriano y vamos a continuar con esta pieza. Adelante, maestros. Adelante. Músicos. Sí. Suena Guitarrico mío,
guitarrita rico suena. Y no te importe que el viento haya barriendo mis quejas, como el viento es para todos, puede tropezar con ella. Dila si la ves cruzar, dila pero muy bajito, dila que estoy medio loco, dila que es loco perdido. Dila que la Inquisición, dila que es un gran tormento, pero que aquello no es nada para lo que estoy sufriendo. Dila muchas cosas, dila que la quiero, dila que no vivo, dila que me muero. Dila que me mire siquiera un poquito, dila que se apiade este vato rico. En este programa. ¡Bravo! Vamos a mandar saludos ya para los saludos que están. ¡Saludos a todos! Manu, sí. Para Paula Campos, María Velázquez, Maya, la maestra Ana María Hidalgo, que sí, también está presente. Hola, Ana Mari. Maite Edith Vargas, para José Oropesa, Rosalba Bravo, ya dijimos Maite, Malú, Marisela Solano, con mucho gusto. Bueno, pues continuamos con este programa, maestra. ¿Qué sí. nos va a cantar usted? Ahora vamos a pasar a esas romanzas que son muy conocidas como tal, o sea, nada más es conocida la romanza, pero todo el mundo ya se olvidó de qué zarzuela es y de qué trata y todo eso. También esto tiene mucho que ver que, pues, por la protección de derechos de autor y todo eso, conseguir las partituras luego es un tanto difícil, ¿no? Entonces, a veces solamente se consiguen pedazos, ¿no? De la zarzuela, y es como llega a nosotros. Uno de los, digamos, de las compañías más emblemáticas en nuestro país que trajo la zarzuela y que se quedaron a vivir aquí porque vieron aquí una oportunidad increíble y ya no volvieron a España, fue precisamente Plácido Domingo Papá y su esposa, ¿no? Pepita Envid. Pepita Envid, claro. Y que tenían esa gran compañía de zarzuela que se dedicó a que en nuestro país fuera conocida la zarzuela como tal, ¿no?
Entonces, esa compañía iba y venía por toda la República. Sí, toda la República. Y es bien bonito eso, ¿no? Como, ay, no sé, a mí me encanta. Sí, y ahora les voy a platicar de que precisamente hay zarzuelas que se olvidan o que nunca se vieron solamente en sus inicios o en su, ¿cómo te dicen? La inauguración de la zarzuela, en su estreno. En su estreno. Solamente ahí se dieron a conocer y tuvieron una corta temporada, no tuvieron tanto éxito, pero las romanzas, ¿no? Hay romanzas que se quedaron y esta es una de ellas. Esta es una de ellas porque aparte es una romanza un tanto complicada de hacer y resulta que también se utiliza mucho hasta para concursos, ¿no? Así es. ¿No? Entonces, si es de nivel. Con lo pues, que me costó. Adelante, maestra. Muchas gracias, vamos a cantar. Carceleras, al pensar en el dueño de mis amores, de las hijas de Zebedeo, y este es del maestro Ruperto Chapí. Adelante, maestro. Y yo me muero, que por esa personita.
Esta noche acompañándonos, vamos a invitar primeramente al maestro Ulises Fuentes, barítono. Por aquí tenemos su currículum, en un momento más se los bueno, pero mientras les voy platicando de dónde yo voy conociendo a Ulises y a Ana Mari. Resulta que hicimos un diplomado en zarzuela en CIBAM, en lo que es la Sociedad Internacional de Valores de Arte Mexicano, y yo llegué pues, siendo bien novata, ¿no? Y voy viendo a estas grandes artistas, estos grandes cantantes, cómo se desenvolvían en el escenario, y la verdad yo quedé fascinada, fascinada. Aparte, lindísimas personas, increíbles personas. Y una de ellas es Ulises Fuentes, un barítono excepcional. Bueno, pues aquí tenemos su currículum para que lo vayamos conociendo un poquito más. Él nació en México DF, donde llevó a cabo sus estudios musicales en la Escuela de Bellas Artes del Estado de México y el Instituto Cardenal Miranda. La preparación vocal recibida ha sido por parte del tenor Jordi Ramiro y el barítono Arturo Nieto. Tras obtener un premio por parte de la Lyrikunst Lehrnugentur, se traslada a Austria para continuar sus estudios en el Mozarteum de Salzburgo con Heiner Hofner, decano de la carrera de canto, trasladándose más tarde a Madrid para estudiar en la Escuela Superior de Canto, residiendo en España. Recibe perfeccionamiento vocal del tenor José Pérez Busquier y con el barítono Santos Ariño. Ha cantado en México, Austria, España, Brasil, Alemania, Francia, Rumania y Portugal. Ha cantado música de oratorio. Ha participado como activo en masterclass con Pablo Elvira, Teresa Berganza, Magda Olivero, Bonaldo Giotti, Roberto Scanduzzi y como oyente con los maestros Erwin Schott, Dolores Sayik, Ileana Cotrubas, Jaume Aragal, Carlo Colombara, Natalie DC. Actualmente reside en México, donde continúa su actividad artística, habiendo estrenado aquí el papel de Rigoletto y Alfio de Caballería Rusticana. Entonces, tenemos a un gran invitado también en esta noche, un gran barítono que nos va a interpretar precisamente de esas zarzuelas que decíamos que no son tan conocidas, que no se hacen regularmente. Pero son muy ricas musicalmente, ¿no? Que es la zarzuela Black el Payaso. Black el Payaso. Y él nos va a cantar una romanza que se llama Hacer de un mísero payaso. ¿Y también es del maestro José Sorozábal? Sí. Ah, ok. Pablo Sorozábal. Pablo Sorozábal. Este caso, maestro Pablo Sorozábal es uno de los compositores más reconocidos de música de zarzuela. Pues vamos a invitar al maestro, entonces, Ulises Fuentes, adelante para cantar. ¡Bravo! Black el Payaso. ¡Gracias! ¡Un aplauso! Hacer de un mísero payaso un soberano triunfador. Vencer con ímpetu al destino.
¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Aplausos! Que se oigan los aplausos, por favor. ¡Sí! ¡Qué bonito, de verdad! Fíjate que yo no conocí esta romanza hasta que un conocido, que también le gusta mucho la zarzuela, comenzó a hablar sobre Black, ¿no? El payaso. Y yo, órale, entonces me metí a YouTube y yo dije, wow, es de esas joyas que muy poca gente conoce. Así es, qué bueno que tenemos el gusto de esta participación para precisamente conocer este tipo de zarzuelas también, claro, que vale la pena escucharlas, claro, conocerlas. Sí, no, muchísimas gracias, Ulises, de verdad, qué encanto de voz y qué encanto de persona. Muchas gracias, Ulises, maestro sí, Ulises. Sí, bravo, bravo. Bueno, bravo. Pues vamos a continuar, nos toca pues participar también. En este caso ya es con una romanza que sí es muy conocida, de la zarzuela La Maravilla. Como decías, la zarzuela no está representada, pero sí es muy conocida la parte de esta romanza, que de hecho se usa para concursos, para cantar por parte de los barítonos. Claro, y fíjate que cuando se estrenó Maravilla no tuvo el éxito que los compositores hubieran querido, pero digamos que se quedó esta romanza para que nosotros la conociéramos y la pudiéramos apreciar, ¿no? Aunque la zarzuela ahora, pues ya no se represente, ya casi no se representa, sí, ¿no? Bueno, pues tengo el gusto de cantarles ahora esta romanza, Amor, vida de mi vida, de la zarzuela La Maravilla, de Federico Moreno Torroba. ¡Bravo, maestro! ¡Un aplauso! Escúchale, maestro. ¡Un aplauso! ¡Aplauso! Adiós, dijiste, se va mi vida, llorar quisiste por un amor que hay que olvidar. Pensar que te amé con alma y vida y hoy te quieres burlar de mi dolor. Este amor que soñé no lo puedo callar. Fueron falsas palabras, mentiste mil veces tu amor, mujer. Amor, vida de mi vida, qué triste es decirse adiós. Adelante, maestro. ¿Qué sigue? Ah, sí, ya me acordé.
acuérdese, maestra. Me acuerdo, y luego se me olvida. Tango, tango. El tango. Oh, sí, ya me acuerdo. Ah, ¿qué creían? Que no me acordaba. Era a propósito para que vean era que es en vivo. Bueno, pues continuando con esta zarzuela que después se hizo teatro de revista, que es La Gran Vía, vamos a platicarles que dentro de esta zarzuela hay otros dos personajes también muy emblemáticos. El primero es Menegilda, que es una criada de servir, así les decían. Es decir, era una empleada doméstica que pues le gustaba, ya saben, guardarse ciertas cositas de sus amas, ¿no? O sea, le gustaba la robadera. Pero llega Doña Virtudes, que es, digamos, la señora de la casa, y le cuenta al caballero que, pues, o sea, ella puede decir su historia, pero ella también tiene la parte, también tiene algo que decir, ¿no? Y esta es la respuesta del tango de la Menegilda, que ahora será el tango de Doña Virtudes. Entonces, esperemos que les guste, y aquí está la respuesta. Sí.
Ah, sí. No, no, le pasó de todo. Le pasó de todo a la pobre, qué horror. Bueno, pues es momento. Ya me aparezco por acá. El maestro, pum, desaparece, sí, y aparece. Qué barbaridad. Bueno, pues es momento ahora sí de presentar. Ya se despertó Monse. Ya se despertó Monse, porque no sabían, pero nuestra tercera cómplice en esto estaba dormida, estaba tomando su siesta y acaba de despertar. Muy bien, pues vamos a presentar ahora sí a nuestra invitada, la maestra Ana María Hidalgo Carnicero, soprano. Ella, nacida en Salamanca, España, obtiene los títulos de profesora de flauta travesera y canto por el Conservatorio Profesional de Música de su ciudad natal y la licenciatura en Geografía por la Universidad de Salamanca, trasladándose posteriormente a Madrid, donde continuó con sus estudios de canto con la soprano Inmaculada Ejido y finaliza sus estudios musicales obteniendo el grado superior en música, especialidad canto, por la Escuela Superior de Canto de Madrid. Participa con la ópera La Bohème en el taller de interpretación escénica para cantantes líricos impartido por Giancarlo del Mónaco y participa como alumna activa en los cursos de técnica de canto impartido por Dolores Sajic, Rayana Ravivanska, Jaume Aragal, Natalie Desi y Roberto Scandiuzzi. Entre los roles que ha interpretado está Neda, Adalgisa, Flora, Carmen y Mercedes, Tercer Genio de la Flauta Mágica, Suzuki, Don Elvira, Sor Marta de Diálogos de Carmelitas. En Zarzuela, por ejemplo, a Sagrario, Rosaura, Maripepa, Soledad, Cantadora y Susana. Bueno, entre muchos otros roles que prácticamente ha hecho de todas las zarzuelas. De todas las y zarzuelas, qué bárbara. Oratorio sí. También ha cantado, entre ellos Petit Messe Solenne y Stabat Mater de Rossini. Requiem de Mozart, Stabat Mater de Pergolesi. Desde su llegada a Madrid en el 2001, realiza numerosos conciertos por toda la geografía española en teatros como El Euskalduna, Villa Marta, Auditorio Nacional, Auditorio de Mallorca, Palau de las Arts de Altea, Palau de la Música de Valencia, Teatro Jofre del Ferrol, Teatro Zorrilla de Valladolid. Y colaboró con la compañía, la carnicería teatro del director Rodrigo García, representando esta obra en las siguientes ciudades: París, Ginebra, Roma, Adelaide, Caracas, Frankfurt, Estrasburgo, Zúrich, Toulouse, entre otras. Actualmente reside en México, donde continúa su actividad artística, habiendo estrenado aquí el papel de Santuzza de Caballería Rusticana. Entonces, tenemos a una gran cantante. Sí, soprano, bravo, gracias Ana Mari por estar con nosotros, una gran persona también, increíbles personas las que tenemos hoy. Ella nos va a cantar la pieza de España Vengo, de la zarzuela El Niño Judío, de Pablo Luna. Adelante. ¡Bravo! ¡Un aplauso! Thank you.
Presentación. Sí, qué bello, qué bello, de verdad. Muchísimas gracias. Creo que es el momento de dar las gracias a estos dos maravillosos cantantes y exponentes de este género, sobre todo, que hayan aceptado nuestra invitación a este pequeño recital desde casa. Realmente les tenemos un agradecimiento total por haber aceptado y sobre todo por venir a compartir con nosotros su arte, su canto y su esencia. Realmente muchas gracias, maestros, por estar con nosotros, por aceptar nuestra invitación, y en un momento más pues ya nos despedimos con este dueto que les habíamos hablado, que nos va a cantar precisamente Ana María Hidalgo y Ulises Fuentes. Pero ahorita, en un momento más, ya estamos prácticamente en la recta final de este programa, maestra. Sí, ya casi terminamos. Se pasa el tiempo. Sí, ya. Cuando nos damos cuenta de tanto hablar, se nos pasa el tiempo. ¿Tú? Antes ni hablábamos, ahora ya hablamos demasiado. Sí, sí, sí. Me acuerdo de sus primeros recitales, sí. Híjole, ¿no? Qué bonito recordar. Bueno, pues yo voy a continuar. Ya estamos prácticamente en la recta final, se puede decir, de este pequeño recital desde casa. Voy a continuar con una pieza de el compositor, los compositores más bien, Soutullo y Vert, que se llama Ya mis horas felices. De la zarzuela, la del Soto. Soto del Parral, que es una de las más conocidas, creo. Hay muchas romanzas y hay unos duetos por ahí muy bonitos de esta zarzuela. Pues adelante, maestro. Pues adelante. Una zarzuela también bastante complicada. A darle, que es mole de hoy. Sí. Adelante, maestro. ¡Bravo! Seguimos. Dice. Los cantos alegres de los zagales aumentan siempre la pena mía y mi amargura
vivo llorando con la ilusión perdida. Mi alegre vivir, todo luz, risas y esperanzas, no volveréis a mí. Si con fuerza en mi pecho prendió la llama del pesar, desamor, llanto y amargura, solo podré alcanzar. Eres mi mujer, la que yo quiero, y a ti sola di mi corazón. Yo no sé fingirte, ni pensé en la traición, ni sabré mentirte nunca con mi pasión. Si sufro callando, respeta el silencio. Hablar no es posible, pues debo callar. Ya ves si es tormento sufrir sin hablar. El temor, quiero que tu fe vuelva a mí. Deja que me miren tus ojos, sueño con tu amor ser feliz. Ni aquella paz que soñé. Hay tiempo feliz, ya no ha de volver el bienestar que perdí. Pa' siempre se fue la luz de mi ilusión, la vida toda que alienta mi pasión. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Pues saludos
Saludos rápidamente para quienes están: Liliana Sandoval, para Telvia Hernández, Maya Lome, Malu Ortiz, Liliana Sandoval, Maite, Malu Ortiz y Cándido Sarmiento Mani, también Tomás Sosa, saludos también. Y bueno, vamos a darle paso ahora sí a nuestros grandes invitados ya para finalizar este gran concierto de Un Paseo por la Zarzuela. Ajá. Nuevamente agradeciéndoles su presencia en esta noche. Hola. Dice Monse que hola, que perdón, pero ya estaba un poco dormida. Bueno, pues vamos a darles paso a ellos, sí, para que cierren este programa. Fíjate que es uno de los duetos que a mí me gusta mucho, ¿no? Es como el dueto emblemático de la Zarzuela. El dueto, sí, de la revoltosa, de Felipe y Maripepa, que se andan peleando por los celos, ¿no? Aquí lo principal son los celos. Uy, a mí me encanta este dueto. Y tenemos... es resabrosa. Esa, no, así hasta así para es. Cantarle resabrosa. ¿Por qué? ¿Y tú por qué? Y al final sí te quiere. Chiquillo, chiquilla. Sí. Muy bien, pues vamos a darle paso entonces a la maestra Ana María Hidalgo y al maestro Ulises Fuentes cantándonos el dueto de Felipe y Maripepa de la zarzuela La Revoltosa de Ruperto Chapí. Adelante. ¡Bravo! ¡Gracias! Sí. Oh,
De ser sociable. Muchas gracias por acompañarnos en este pequeño recital desde casa, un paseo por la zarzuela. Pues nos despedimos ya con esta pieza, esperemos que les haya agradado. Pues si no quieren otra, pues ya nos vamos, ¿verdad? Tienen que decir otra. Sí, todavía otra. Todavía aguanto otra. No. Dejemos que la maestra experta en esto de la zarzuela cante la última pieza. Que esta pieza es la que les decía que encontré esta partitura ahí en uno de los de las tantas copias que tenía la maestra Lupita Baitz, y es hermosa, ¿no? Y que solamente haya en el YouTube dos grabaciones, una de 1902 y una de su servidora, pero de hace 5 años. Entonces, es una lástima que no se haga más esta zarzuela. Y nosotros estuvimos buscando copias, no hay más que una copia en la Biblioteca Nacional de Madrid de esta zarzuela. No la vean, por favor, es que está maquillada, está pintada. Bueno, hoy fue Halloween en la escuela. Entonces, queremos terminar con esta zarzuela que es una romanza de una zarzuela llamada La Trapera. Pues adelante, maestra. Claro que sí. Y con esto ya nos despedimos. Muchas gracias a todos por su presencia. Vámonos con la romanza de La Trapera. Sí. Adelante, maestra. Paso.
Ana María Hidalgo y Ulises Fuentes, gracias por estar con nosotros. Le mandamos un gran abrazo afectuoso desde acá, desde nuestra casa. Gracias por ser parte de estos pequeños recitales desde casa. Y bueno, nos despedimos de todos ustedes. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias, Ana María! ¡Gracias, Ulises! De verdad. ¡Hasta la próxima! ¡Un placer! ¡Adiós! Esta comienza a sonar.